Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa En Clave Condado. Ya sabéis que es una ventana a la comunicación que se abre cada semana para tratar sobre todo temas de actualidad. Y además hoy jueves pues tiene lugar la celebración de un día muy importante, el Día Mundial del Archivo. Vamos a conocer precisamente de la mano de María José Bejarano, archivera de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, la labor fundamental de este trabajo de conservación del patrimonio y de todo lo que implica pues el archivo de los municipios. Hoy nos acompaña, como ya hemos dicho, María José. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí con nosotros. Es la primera vez que voy a entrevistar a una archivera precisamente de la Mancomunidad y quiero conocer precisamente cuál es la labor fundamental de un archivo o de una archivera, ¿no? Archivero o archivera, porque es verdad que veláis sobre todo por la conservación de ese patrimonio que muchas veces pues, nos explica cómo ha sido pues la historia, los inicios o incluso la gente, ¿no? Incluso la idiosincrasia de las personas. Exacto, buenas noches. Así es, el patrimonio documental es nuestra mayor riqueza en cuanto a lo que tiene que ver con la historia, con nuestra cultura y sobre todo con nuestra identidad como pueblo y como territorio. Estos archivos son archivos municipales, los que gestionamos desde la Mancomunidad, y es toda la documentación que a lo largo de la historia se ha ido produciendo y generando en lo que eran antiguamente los cabildos y hoy lo que son los ayuntamientos, ¿no? Entonces nosotros, pues como bien has dicho, somos los garantes de esa conservación, también del fomento de su difusión, que se sepan qué son, cómo funcionan, para qué sirven, ¿no? Y sobre todo, como he dicho, pues es un garante de derechos de los ciudadanos, porque todo lo que se conserva en los archivos municipales pues tienen un valor jurídico, probatorio, testimonial, y a la vez es como el laboratorio de los investigadores pues para seguir abundando en la historia y profundizar en lo que significa nuestra cultura, ¿no? Y nuestra identidad como pueblo. ¿De alguna forma es la figura del archivero o archivera una garantía de conservación de patrimonio, por así decirlo? También me gustaría preguntarte si realmente la ciudadanía tiene este concepto o lo entiende. No sé si somos conscientes, pues todo el mundo, de que verdaderamente la importancia de la conservación es fundamental para principalmente pues, conocer toda la historia, incluso en un municipio, por así decirlo, ¿no? Exacto, por eso os agradecemos también que nos hayáis dado este espacio, porque precisamente creo que donde tenemos que promover y fomentar también es la difusión para que de alguna manera se democratice el conocimiento de los archivos, porque normalmente ha estado muy vinculada a profesiones o a personal muy cualificado del mundo de la historia, investigadores, etcétera. Y sí es verdad que la ciudadanía ha estado muy lejana a lo que es el archivo. Normalmente casi todo el mundo, cuando le digo que soy archivera, ¿no? Pues no sé, pues entonces, ¿qué llevan? Los papeles viejos, ¿no? Esa expresión de no conocer realmente exactamente cuál es el valor de lo que se conserva en nuestros archivos. Entonces nosotros tenemos que ser esos garantes de custodiar y somos los responsables de que eso llegue a generaciones venideras. Y aparte tenemos que difundirlo para hacerlo llegar a la población, que cualquier ciudadano sepa que tendría acceso en cualquier momento dado, tanto a consultar algo que por lo que se ha interesado en algún asunto o simplemente porque quiera conocer algo de la historia de su localidad. Si no me equivoco, eres archivera de 6 de los municipios mancomunados precisamente que pertenecen a la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. ¿Cuáles son algunos de los documentos más importantes con los que cuenta esos 6 municipios? Por así decirlo. Pues sí, los 6 municipios a los que damos servicio son Niebla, Bonares, Hinojo, Rociana del Condado, Lucena del Puerto y Villarrasa. La figura del archivero de zona es súper importante para los municipios pequeños que no tienen posibilidades ni recursos para tener un archivero propio en plantilla. Entonces, de esa forma, los archiveros de zona lo que hacemos es itineramos y damos ese servicio de forma frecuente en cada uno de los municipios, de los archivos municipales, y así pues nos responsabilizamos de que todo esté correctamente y que tenga un buen servicio. Y aparte a los ayuntamientos, pues sí pueden, ¿no?, acceder a ese recurso. Y los documentos más importantes, bueno, pues aquí la verdad que somos bastante ricos en sobre todo en documentación bastante antigua. Tenemos, por ejemplo, bueno, la joya de la corona es Niebla, porque Niebla ha sido cuna del condado y ha escrito, Niebla estará escrita la historia prácticamente de media provincia, porque perteneció durante mucho tiempo a la jurisdicción del conde de Niebla, ¿no?
pero por ejemplo pues también está un privilegio del duque de Medina Sidonia que hay en Rociana, en Pergamino, de 1415, que tiene más de 600 años. Hay un libro de maestro de ganado yeguar en Villarrasa que nos parece súper curioso, de 1791, en el que aparecen todos los dibujos de los hierros del ganado y a quién pertenecía, a sus propietarios. O por ejemplo, bueno, pues toda la, no sé, la sesión de marisma gallega que tiene Hinojo, ¿no? Por la importancia de tener este bien dentro de su término, infinidad. Bueno, podría estar aquí toda la tarde hablando de ello. ¿Cómo se vela por la conservación de ese tipo de patrimonio histórico, de esos archivos, desde la Mancomunidad, María José? Pues fundamentalmente, a priori, la situación en la que siempre se han encontrado los archivos han tenido muchas carencias, ¿vale? Es una cosa que no es muy visible y normalmente pues siempre ha estado como en un segundo plano. Y bueno, yo quiero elogiar en este caso pues la apuesta decidida de todos los ayuntamientos, porque en estos dos años le hemos dado una vuelta bastante considerable. Hemos dotado de equipamiento y hemos mejorado los espacios considerablemente, haciendo que reúna esas condiciones para que la preservación sea la idónea. Pues, por ejemplo, control medioambiental, porque la temperatura y la humedad hace que la documentación pues que prolifere en plagas o que se craquele el papel, etcétera. O por ejemplo, también se ha dotado de equipamiento tanto informático como mobiliario para tener un sitio de calidad cuando vengan los usuarios y los investigadores a poder investigar. También vamos a tener dotación de escáner para producir esa digitalización de la documentación y así evitar que se manipule. Y eso conlleva también a su deterioro, con lo cual pues tendríamos esas imágenes digitales y ya no habría que tocar la documentación, y aparte pues telemáticamente cualquiera podría consultarlo desde cualquier lugar, ¿no? Que es lo que hacia donde va un poco la directriz de los archivos. Y después también una labor muy importante, si no me equivoco, la de difusión de la importancia precisamente de esos archivos. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas que estáis llevando a cabo, no solo para que la ciudadanía conozca la existencia de estos archivos, sino también para que de alguna forma, yo creo que también me lo has dicho, esté al alcance de todos, que cualquier persona, independientemente de la edad, de los conocimientos que tenga, si quiera acceder a ellos, pueda tener libertad, ¿no?, para hacerlo, y sobre todo concienciar de la importancia del cuidado y también de lo que significa esos archivos para la historia de los municipios? ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo en esa difusión? Pues en este caso, una medida que tenemos instaurada durante todo el año es a través de las redes sociales. Intentamos hacer una publicación como el documento del mes, ¿no?, por así decirlo, de algo pues relevante, interesante, que sea llamativo a cualquier tipo de público. Eso por una parte, para que conozcan que ese servicio está siempre ahí, ¿no? Luego, desde los ayuntamientos, pues también conforme siempre alrededor de este mes de junio, como se cumple el Día Internacional de los Archivos, pues hemos realizado diferentes iniciativas, pues desde programas especiales, donde se ha hecho una muestra, por ejemplo, completa de la documentación de cada municipio, se ha invitado a autores locales que han escrito y que han investigado en los archivos, un poco para, de alguna manera, también llamar la atención y animar a todos a que bueno, que ese patrimonio está ahí, ese legado está ahí, y que ellos tienen acceso también como ciudadanos, porque es su patrimonio también, ¿no? Luego, otra iniciativa, por ejemplo, desde ADERCON, hay una técnica que se está encargando de dirigir un proyecto y asesorar a jóvenes que le interese tanto realizar líneas de investigación de historia de la comarca, pues para sus trabajos, por ejemplo, de fin de grado, para sus trabajos fin de máster, de manera pues que cumplamos dos objetivos: le damos a los jóvenes estudiantes esa posibilidad de que investiguen en nuestros archivos, y además los asesoramos y los acompañamos, les hacemos el acompañamiento, y de esa forma obtenemos también trabajos que abunden en la historia de la comarca. Y bueno, así, por así decirlo, un poco la de este junio que nos hemos reservado, pues la exposición que vamos a realizar en Rociana, una exposición que se va a realizar el día 22 a las 8 de la tarde. Y bueno, que ya está prácticamente preparada y que hemos intentado darle ese cariz, como bien vengo diciendo durante toda la entrevista, de ampliarla a un público más general, no tan profesional ni tan cualificado, sino de alguna manera hemos intentado hacer una miscelánea de los documentos más importantes desde el siglo XV,
que es el primer documento que tiene Rociana, hasta el siglo XX, haciendo como un paso por la historia, pues para que se vean los distintos soportes, pergamino, papel, tipos de encuadernación, escrituras distintas, y de esa forma pues que tengan, no sé, como una composición global de bueno, que es lo que reúne su archivo. Antes de terminar, me gustaría saber si recibís algún tipo de ayuda, de subvención, para de alguna forma velar por el interés de estos archivos y sobre todo de ese departamento encargado de esa conservación tan importante. Sí, como he dicho antes, esta dotación de equipamiento que ha conseguido la mejora en todos los archivos ha sido también fruto a que los recursos que han ido llegando se han intentado encuadrar de alguna manera para que puedan tener su efecto en la mejora de los archivos. En este caso, por ejemplo, la Consejería de Cultura saca una y estamos muy contentos, y tengo que elogiar de nuevo la labor de los ayuntamientos y del personal del ayuntamiento que ha trabajado conmigo para otorgarnos esas 6 subvenciones que hemos conseguido, casi 60.000 euros, que están muy bien, y que con eso pues hemos conseguido remodelar y aumentar el equipamiento de manera considerable. Y luego también pues hay otras líneas de subvenciones que es para el desarrollo rural, en el que la línea de patrimonio documental podía caber, y ha habido pues 3 municipios y en concreto la Mancomunidad que han visto oportuno pues presentar también un proyecto, en este caso de compra sobre todo de un escáner de alta productividad para digitalizar la mayor parte de la documentación y, bueno, a un futuro pues intentarlo colgar en algún alojamiento web, de forma pues que podamos darle también no solo servicio a los ciudadanos de la comarca, sino que cualquier persona del mundo pudiera consultar documentación de aquí. Bueno, María José, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que nos ha quedado un poquito más claro, un poquito no, muchísimo más claro, pues la labor principalmente de los archiveros y archiveras de velar por el interés de estos documentos, de conservar ese patrimonio y de sobre todo esté al alcance de todos, ¿no? De la difusión, que también es importante. Quizás nosotros hemos aportado ese granito de arena, ¿no? De difundir precisamente ese conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos a hablar del archivo. Feliz Día Mundial del Archivo. Espero que lo disfrutes y que sigas trabajando en pro de esa conservación. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Nos encontramos con Arturo Alpresa, el vicepresidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y también alcalde de Villarrasa. Muy buenas noches. Muy buena, Mariana. Acabamos de hablar con María José Bejarano. Hemos hablado del tema de los archivos, de la importancia de la conservación, de la difusión precisamente de los archivos, y por supuesto Villarrasa es uno de los pueblos mancomunados que puede presumir de un amplio archivo y además de su conservación. Nos gustaría conocer de tu mano, Arturo, pues cuáles son las acciones que desde el Ayuntamiento y también desde la Mancomunidad se llevan a cabo para conservar ese archivo y también para difundir toda la historia que alberga pues este departamento tan importante en Villarrasa. Bien, bueno, pues desde la Mancomunidad se está haciendo un gran desarrollo y un gran trabajo para los pueblos que están, digamos, dentro de Mancomunidad en el condado, haciendo revisiones de sus archivos, digitalizaciones de sus archivos, archivos históricos tan importantes como puede ser de Niebla, como puede ser de Villarrasa, que son de los archivos históricos de la provincia de Huelva más importantes, digamos, que tenemos ahora mismo, digamos, para poner en valor. Y bueno, en Villarrasa, por ejemplo, estamos inmersos en la construcción de un nuevo archivo histórico, un nuevo archivo donde podamos emplazar el archivo histórico y el archivo intermedio, ¿no? Para que la gente se haga una idea, los archivos es nuestra historia viva de los pueblos. Villarrasa cuenta con uno de los archivos más importantes del condado y de la provincia de Huelva. Estamos hablando que tenemos legajos desde 1493, por ejemplo, que es el más antiguo, hasta nuestros días. Los archivos se dividen en varias fases. Está el archivo histórico, está el intermedio, está el moderno. Y bueno, el histórico nuestro, a falta del siglo XIX, que siempre decimos lo mismo cada vez que hablamos de los archivos, me gusta incidir porque sabemos que falta el siglo XIX completo de nuestro archivo. Y bueno, si algún ciudadano de Villarrasa por casualidad lo encontrara, lo tuviera en su desván o lo tuviera en su cuartillo guardado, porque a lo mejor en alguna limpieza salió
sin tener que salir del ayuntamiento por un descuido, y si alguien lo encontrara, bueno, pues nosotros, para nosotros sería una gran alegría recuperar ese siglo XIX que no lo tenemos en nuestro ayuntamiento y que nos encantaría tener, hojear y leer, porque la verdad es que tener los archivos pues es fantástico, los archivos, sobre todo los archivos históricos, pues te digo, los archivos más recientes, pues sí hay mucha información cercana, contamos con, ahora hoy en día tenemos redes sociales y el día de mañana pues ahí se va haciendo un archivo, ¿no? Ese archivo también lo tendremos el día de mañana digitalizado. Pero nuestro proyecto estrella con el tema de los archivos es la construcción de un edificio donde queremos instalar o queremos albergar dentro de él todo lo que es el archivo de Villarrasa, que hoy en día pues se encuentra en unas condiciones un poquito de aquella manera, están en la tercera planta de nuestro ayuntamiento. Sufren mucho las temperaturas, los cambios de temperatura y las humedades. Y bueno, llevamos este alcalde, desde que comenzó su andadura como alcalde en esta legislatura, intentando cambiarlo de sitio, intentar ubicarlo en otro edificio municipal. No era posible porque había varios edificios, pero no cumplía los requisitos. Y bueno, apareció esta subvención por Mancomunidad, María José Bejarano, que es nuestra archivera hoy en día. Pues me lo comentó, vio la opción de seguir adelante con este proyecto y yo pues muy gustosamente sacamos adelante este proyecto, pedimos lo que son lo que nos hicieran, nos redactaran un proyecto. Tuvimos un anteproyecto que se presentó a la subvención de Mancomunidad y Mancomunidad al mismo tiempo pues se lo trasladó a la Junta de Andalucía, que al fin y al cabo la que pone el dinero, ¿no? Viene aprobada nuestra subvención y bueno, con muchísima alegría nos ponemos en marcha. Tuvimos ahí un pequeño escollo en los plenos, porque esto pasa todo por plenos en el ayuntamiento. Tuvimos un pequeño escollo porque curiosamente los miembros de la oposición, en su línea, esta última que están tomando los últimos 5 meses, votaron en contra de poder tener nuestro archivo o de tener, digamos, el dinero que nos subvencionaba la Junta de Andalucía para poder construir este archivo. Un archivo puede costar en torno, lo que es el edificio en sí, puede costar a lo mejor unos 80.000 euros cuando tú lo vayas a dotar de toda la climatización, en fin, en todo lo que es la instalación interna, a lo mejor se va a 100.000 euros, 110.000 euros, que es lo que más o menos tenemos estipulado. Si de esos 100.000 euros el 50% te lo da la Junta de Andalucía, fantástico. Vale, entonces nosotros no veíamos razón a que la oposición votara en contra de que recibiéramos 50.000 euros gratuitos para poder hacer ese archivo y sacar esos legajos tan importantes que tenemos allí en nuestro ayuntamiento, que para que os hagáis una idea. Nosotros, por ejemplo, tenemos allí en nuestro ayuntamiento el documento que se firmó en Villarrasa, cediendo los terrenos de San Juan del Puerto, para que os hagáis una idea de la importancia de los archivos. En ese documento recoge cómo se cede el terreno y cómo se insta a que se cree allí un pueblo, ¿no? La villa de San Juan del Puerto. Entonces tenemos una serie de documentos que nosotros queremos rescatar, llevar a un edificio donde la gente puedan venir, puedan leerlo, ojearlo, historiadores que están estudiando, chavales y chavalas que están estudiando en la universidad, que quieren venir a consultar, o simplemente personas curiosas que les gusta pues ojear lo que son los archivos, ¿no? Buscando en los archivos puede encontrar cosas tan interesantes como que Villarrasa pertenecía a los pueblos que estaban autorizados a pastar su ganado en las marismas de Doñana. O sea, fijaros que ahora mismo en la marisma de Doñana pues pastar lo que son la ganadería tanto de Hinojos como de Almonte, ¿no? Pues Villarrasa era uno de los pueblos privilegiados que tenía su ganadería pastando en los pastos de invierno en la parte de lo que es la dehesa nueva, la dehesa Boyal en Villarrasa, y tenía la concesión del rey para poder pastar en los pastos de Doñana. O sea, que imaginaros la importancia de los archivos. Si no existieran esos legajos, no podríamos conocer la importancia que tenía nuestro pueblo. Mancomunidad pone en desarrollo todo este tipo de proyectos y en valor, porque si no, los ayuntamientos no podemos costearnos tener un archivero contratado en plantilla. Entonces, a través de la Mancomunidad, el archivero va rotando varios días en los distintos pueblos, lo que nos ayuda a nosotros a tener nuestros archivos, el moderno, archivado y bien puesto en su sitio, y bien conservado y digitalizado, y el antiguo, digitalizarlo y tenerlo en buenas condiciones y bien conservado, porque lamentablemente muchos pueblos no tienen esta
posibilidad y los archivos pues se están estropeando o incluso se mojan muchos archivos y se estropean, porque tú sabes que el papel o el material que se utilizaba, que muchas veces era piel, pues se va estropeando con el tiempo si no se tiene bien cuidado. Arturo, ¿cuáles son uno de esos documentos tan importantes que de los que puede presumir precisamente Villarrasa en cuanto a esa conservación de archivos? Ya nos has nombrado uno de ellos, precisamente de San Juan, pero existen otros documentos que de alguna forma pues explican aún más la historia que ha tenido esta villa. Sí, la verdad es que tenemos unos documentos muy, muy importantes dentro de nuestro archivo, ¿no? Ahí podemos ver desde actas capitulares hasta algo sencillo como lo que, por ejemplo, la entrega de grano por parte de lo que es los agricultores. Hay en definitiva unos archivos muy. Te puedes encontrar archivos muy importantes dentro de lo que es la historia de Villarrasa y cosas insignificantes pero que están recogidas. Están recogidas y que puede trasladarte a 1493 o a 1500 y saber lo que se estaba haciendo en ese momento en nuestro pueblo. Eso debemos de cuidarlo mucho, de cuidarlo mucho y de tenerlo en las mejores condiciones posibles. De ahí que queramos hacer este proyecto, que sigue adelante, por suerte sigue adelante. La subvención de la Junta la tenemos aprobada y va a seguir adelante y por parte de este alcalde pues se va a hacer todo lo posible para que podamos tener esos archivos en un sitio. En un sitio que se merece tener un archivo como el de la categoría de Villarrasa. Un archivo donde podamos ir a disfrutarlo cualquier lector, como bien he dicho antes, y que no tengamos el problema del inconveniente de que no podemos entrar o no podemos subir porque no tenemos acceso, porque ahora mismo la verdad es que para hojear o investigar es complicado, tenemos que estar pendiente cualquier persona del ayuntamiento para que ese estudiante o esa persona que quiere consultar algo pueda verlo, pues tenemos que habilitar una sala, sacar ese documento de la zona donde está guardado. En fin, en definitiva que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que cuando tengamos este edificio en marcha estaremos muy, muy, muy contentos de que la gente pueda disfrutarlo. Hemos anunciado ese proyecto tan interesante, pero también me gustaría antes de terminar la entrevista conocer pues de qué manera el archivo de Villarrasa se beneficia precisamente de la labor de conservación que realiza la Mancomunidad a través, por supuesto, de su archivera, en este caso María José Bejarano, que la hemos tenido precisamente antes del corte de publicidad. ¿Cuáles son las acciones que se llevan a cabo desde Mancomunidad y cuál es el principal trabajo, ¿no?, de María José desde el punto de vista del Ayuntamiento de Villarrasa para esa conservación y difusión también de esos archivos? Bueno, el principal trabajo del archivo de María José es conservar, digamos, digitalizar y poner en valor muchos documentos, muchos legajos que incluso alcaldes no saben que lo tienen en sus archivos. María José bucea, investiga, va indagando. Nosotros tenemos la suerte de que en Villarrasa tenemos dos historiadores y bueno, a través de ellos sabemos también mucha parte de la historia de Villarrasa, pero hay otros pueblos que no tienen esa posibilidad y en este caso a través de Mancomunidad ponemos en valor su archivo. Rescatamos documentos que no sabían ni que estaban ahí, los conservamos. Si hubiera algún documento que hubiera que mandar a restaurar, también María José hace un informe donde detalla en qué estado se encuentra y si hay que mandarlo a restaurar o no hay que mandarlo a restaurar. En definitiva, Mancomunidad lo que le está dando un gran servicio a esos pueblos porque sin esta ayuda no sería posible. Tendrían el archivo, tendrían un cuarto donde tienen allí 200 legajos, pero no saben ni lo que tienen y ni las condiciones que lo tienen, ¿no? Entonces Mancomunidad pues se encargará en estos momentos de conservarlo, de prepararlo para que alguien quiera venir a verlo, a estudiarlo, y si hay que restaurarlo, pues lógicamente informa para que el alcalde o la alcaldesa tome la decisión de mandarlo. Pues alcalde y vicepresidente de la Mancomunidad, muchísimas gracias Arturo por acompañarnos en esta noche tan importante donde hemos hablado, como hemos dicho ya, de la importancia de esa conservación de los archivos. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, siempre un placer.